El Perú es un país donde frecuentemente se producen sismos que afectan a nuestras viviendas y amenazan la integridad física de nuestras familias. Un sismo no puede ser detectado con anticipación. Es por ello que debemos estar siempre alertas y tomar medidas preventivas para evitar desgracias. La mayoría de accidentes personales son causados por caídas de objetos, más que por daños de estructura del propio inmueble. Recuerde, un sismo puede ocurrir en cualquier momento. Asegúrese de que su familia corra el menor riesgo ante un sismo, aplicando las siguientes recomendaciones de prevención en casa. Cuidado con los vidrios. La peligrosidad de la caída de los vidrios de las ventanas, mamparas y muebles es inminente frente a un sismo. Usted puede reducir este riesgo colocando sobre la superficie de los vidrios una lámina adhesiva transparente o una cinta adhesiva en forma de X. El uso de cortinas en mamparas y ventanas también reduce la proyección de vidrios rotos al interior de la casa. Cuidado con el gas y la electricidad. Utilice conexiones flexibles en la toma de gas de su cocina y asegúrese de que estén firmemente conectadas. Revise que las instalaciones eléctricas se encuentren en perfecto estado de mantenimiento y seguridad. Asegure firmemente al techo las lámparas y a la pared los calentadores de agua. Recuerde que si vive en edificios altos, el movimiento se sentirá mucho más fuerte y podrá dejar caer algunas instalaciones provocando daños. Cuidado con los muebles y los equipos. Recuerde que la caída de objetos es la causa principal de accidentes en casa durante un sismo. Para proteger a su familia, tome las siguientes acciones de prevención. Utilizando ángulos de metal, ancle a la pared los estantes, libreros o archivadores, para evitar la caída de los mismos. Coloque los objetos pesados en anaqueles o estantes inferiores. Cuelgue los espejos, retratos y otros objetos de adorno, utilizando alcayatas y ganchos cerrados para que no se caigan de la pared. Los objetos frágiles de cerámica y lámparas pueden ser proyectiles peligrosos. Sujételos bien a la mesa con materiales adhesivos o antideslizantes. Durante un terremoto, las puertas de los gabinetes pueden abrirse, dejando que los vasos de vidrio y las vajillas se quiebren contra el piso. Asegúrelas bien. No coloque objetos de riesgo sobre la refrigeradora. Siempre coloque los artículos pesados en las partes bajas. Cuando almacene artículos en casa, debe seleccionarlos por peligrosidad y colocarlos de forma que no representen una amenaza de lesión o daño ante un sismo. Tenga siempre a la mano una mochila de emergencias con artículos de higiene, botiquín, bebidas y alimentos no perecibles, abrigo y herramientas comunes. Recuerde, un sismo puede ocurrir en cualquier momento. Y usted debe proteger a su familia tomando acciones de prevención.